Vamos a hablar de las ventajas y las desventajas y cuáles son estas pruebas, que también se le llama el Fecal Immunochemical Testing, que es una prueba en la cual el paciente pues coge un poco una muestra de las heces fecales y la lleva al laboratorio, y en el laboratorio pues le hacen la evaluación a ver si tiene sangre oculta. Hay varias de estas pruebas discretas. La primera que salió al mercado es la prueba de Guaya, que se utilizaba mucho cuando yo entrenaba hace casi cerca de 30 años, pues es el que el médico andaba con una tarjetita en la bata y le hacía un examen rectal al paciente y lo frotaba en esa tarjeta y le echaba un reactivo químico y se detectaba si tenía sangre oculta o no. Ya eso ha entrado un poco en desuso porque está la prueba inmunológica, que es mucho más específica y más certera. También están las pruebas de DNA, que detectan si hay anormalidad en las células que secreta el cáncer de colon. Los beneficios de la prueba inmunológica, como le dije anteriormente, pues esta detecta específicamente sangre humana. El paciente no tiene que estar a dieta para podérsela realizar, en contraposición con la prueba que se hacía en el pasado, o la que es más rudimentaria, la prueba de Wyatt. El paciente tenía que estar 3 días sin comer carnes rojas, no podía utilizar alimentos oscuros, no podía utilizar vitamina C, pero ya con esta prueba inmunológica, no tiene que llevar esa limitación en su régimen alimentario. Es bien importante señalar que esta prueba del FIT, o la prueba inmunológica discreta, es específica para el sistema gastrointestinal bajo. Okay, para lo que llamamos el colon o el intestino grueso. El costo de esta prueba, si el paciente no tuviese plan médico, sería alrededor de 20, $25, pero todos los planes médicos en Puerto Rico cubren esa prueba. O sea que el médico primario le puede enviar la prueba anual para ver si hay sangre oculta, y si esa sangre oculta sale positiva, pues el paciente es referido al gastroenterólogo, el cirujano colorrectal, que son las personas que tienen el entrenamiento formal para hacerle a ese paciente una colonoscopia. Vamos a hacer un resumen de las ventajas y desventajas que tienen las pruebas que no son invasivas, las pruebas discretas. La desventaja de la prueba de Guaya, como mencionamos anteriormente, es que no es tan específica y sensitiva como la prueba inmunológica. El paciente tiene que estar en ayuna con la prueba de Guaya, en contraposición con la prueba inmunológica, que no tiene que estar en ayuna. Esta prueba se hace todos los años y, como le dije, es una prueba que no es invasiva. Ventaja que tiene la prueba del DNA es que es mucho más específica. La primera que sale en el mercado se llama Cologuard. El problema es el costo. El costo de esta prueba pasa de los $500. Y en Puerto Rico no hay muchos planes que acepten esta prueba como prueba de cernimiento para cáncer de colon. Y esta habría que realizarla cada 3 o 4 años. Pero tiene la desventaja que es el costo, que es extremadamente alto. Vamos a hablar de colonoscopía. Colonoscopía es la herramienta primaria para detectar ese terrible mal. Tiene la ventaja la colonoscopía, que es un procedimiento que uno puede detectar pólipos o cáncer de colon, hacer biopsia, y en el caso de los pólipos, la gran mayoría se pueden retirar o remover a través del colonoscopio y va a evitar que ese paciente le dé cáncer de colon. Vamos a hablar también de las limitaciones de la colonoscopía. El costo es una de las posibles limitaciones. En Puerto Rico, todos los planes médicos cubren pruebas de cernimiento a través de colonoscopía, incluyendo los pacientes de la reforma de salud. En Puerto Rico, pues, hay 1,3 millones de pacientes que tienen este plan. O sea que todos los planes en Puerto Rico deben cubrir esa prueba. ¿Posibilidad de complicaciones existen? Claro que existen. Puede haber perforación del colon en pruebas de cernimiento de 1 en 1000 y en todas las colonoscopias de 2 en 1000. Posibilidad de mortalidad también ocurre. Puede ocurrir la mortalidad de 1 en 10.000 o 3 en 10.000.
pero es más probable que una persona muera de cáncer de colon a que se muera durante un procedimiento de colonoscopia.